Pensa en un reforçament policial pel que pugui passar aquesta tardor a Catalunya, com va passar el 2017? No. Si m'està parlant de si hi haurà un piolín d'os, no. Menos mal! Hi ha una pregunta que crec que s'està fent tot a Catalunya ara mateix, Toni. Què? Quin és el teu gust de pizza preferit? Quin és... Quina tries? Quatre estacions. És fàcil, és un clàssic, no? És un clàssic. Té de tot. Pots fer una bomba amb el que té una quatre estacions. Yo creo que una solución sería que todos los que hemos votado volvamos a votar. Lo mismo. Y los que no han votado, que no vuelvan. O sea, que vuelvan a no votar. Y los que hemos votado en las últimas elecciones, que votemos lo mismo. Que habíamos votado. Muy bien pensado, doctor. Imagina o calor que vai estar nesse jogo contra o Botafogo. Até por isso, né, pelo horário atípico do jogo, o técnico Cuca decidiu alterar os treinos dessa semana. Cuidado, cuidadito. Lá no Engenhão, no próximo sábado, diante do Botafogo. São Paulo que vem de 4 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Porra, cara, eu tô vendo um reflexo. Lo passamos por muy bien. We will recover the ball with the spaces. And we did that. Supporters that are still in the stadium, you are free to leave. We opened all the gates, you are free to go. Cada vegada és més difícil, això, eh? Ya hay un poquito de afición aquí esperando a Leo Messi, a De Jong, a Ter Stegen. Bueno, aquí los tenemos. Pues, expectación. Sí, mucha. A ver, quedamos la buena noticia para el Barcelona. Hablamos de 200, 300 personas, José. A ver. 500. ¿500? A ver, hay unas 15 personas. No le hagáis burla, se da cuenta. Con nosotros aquí en La Sexta, en esta programación especial, el presidente del gobierno. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Hay enfado en la ciudadanía. Están diciendo muchos ciudadanos, ¿por qué tengo que volver a votar? Yo ya he votado. Presidente... Fíjese. Presidente, gracias por estar con nosotros, por atender a La Sexta. Imagino que dispuesto a debatir. I comencem els millors amb el número 10, el troll trolejat. Cuidemos a quien metemos en casa para cuidar a nuestros padres o a nuestros abuelos. Dime. Es muy importante. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Nah, aquí estoy. Comencem el dia bé. ¿Y tú? Pues aquí estoy. ¿Estás en Madrid? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿En Corral? ¡No! ¿Ah? Hay que ver, menudo lío. He venido para Toledo. ¡Ay! Aquí están mis chicos. Ahí está, sí. Mi grande va con un camión. El camión, he aparcado aquí afuera. No me estaréis vacilando. Pues me alegro mucho. Yo también. ¿Qué vas, tú solico? ¿Qué? Solico he venido. Muy bien. Pues estaba aquí y estoy de allá, voy muy mejor. Claro, pues yo estoy aquí tomando un café, me he encontrado una chica muy guapa aquí. ¡Ay, la madre que la parió! ¿Qué? ¿A ver? No entiendo nada. ¡Hola, que eres joven! ¿Eh? ¡Hola, que eres joven! ¡Ara que soy joven! Aquesta bogeria s'ha de parar. ¿Ya vais de vacaciones? No, todavía no. Todavía no. Más adelante. Sí, mira, Rosana. Sí. Ayer mi sobrina, la Agustina, sí, no sabía que era amiga de la Rosana, que la había muerto tu madre. Miri, això ara, d'una manera bastant absurda, s'ha complicat bastant, no? ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Yo? Sí. Si no lo sabes tú, lo voy a ver yo, que es más joven. ¡Boom in your fucking face! Es que usted está hablando pensando que soy otra persona. ¿Y tú? Porque creo que ha habido un cruce ahí de líneas telefónicas. Entonces tú también sabes que no soy yo. Claro. Claro. Dime tú quién eres tú. ¿Y usted quién es? Cuando me lo digas tú, que eres más joven. Vale. Me parece muy bien. Empieza tú. Empiezo yo. Venga. Yo soy Ramón García, el presentador de televisión en compañía. Aquí lo estoy viendo. Me Porque nosotros, aunque somos mayores, no somos tontos, hombre, que recomprendemos la vida. Esto es el prom.
veure, vostè porta... A veure, un moment, és que vostè porta un petinat diferent d'ella. El seu és més econòmic. Roban en la casa de Kevin Prince Boateng durante el partido contra el Valladolid. Le robaron joyas, relojes, libros ninguno, por lo que tengo aquí. Queremos verte y escucharte todos los días y que vengas aquí con nosotros al plató, siempre. Hoy me has escuchado y me has visto y no me has dicho nada. Decebudes? No. Caram. Està més fort del que sembla a la tele. Està com a molt ciclat. No vull rajar, però una mica com el croissant del gimnàs. Además de la Tierra, ¿en qué otro planeta hay robots operativos en su superficie? Marte. ¿Para mí o para ella? Sí, llevamos 7 años empezando Marte. El de fuera siempre. Escúchame una cosa, cariño. Antonio, deja de con ella y atiéndeme. Ay, Piri, te voy a atender. Deja de con ella, come en tu casa. Vox está a favor de la inmigración controlada, no de la inmigración... Desde que existe la megafonía no hace falta gritar. Me tienes asustado, de verdad que... solo hay dos cuentas en Instagram que realmente me tienen impactado. Una es la de National Geographic y la otra es la tuya. ¿Estás manteniendo la respiración relajada? Muy importante. No, porque estás tú aquí. Esto es el prom. En novè lloc, s'ha begut l'enteniment. Why women with strong temper are criticized? ¿Eh? ¿Eh? Espérate que me acerco. Why women with strong temper are criticized? Pues no te he entendido nada. Yo eso no entiendo ni jota ni pelota. Why, te he entendido. Why, strong. Why women with strong temper are criticized? ¿Qué mujer? Madre de Dios. ¿Qué mujer decide? ¿Decide? ¿Has dicho decide? No. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer es dura de criticar? No, es que tenim problemes. No, tornem la connexió. La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Абонентов сотовой связи будут регистрировать в сети по лицу и голосу. Об этом сегодня сообщает газета «Известия». Это ускорит внедрение так называемых виртуальных сим-карт, которые сейчас уже тестируют российские. С паспортом в отделение нужно приходить только один раз при регистрации. И on va tout enlever parce qu'on va accueillir des juments. Des chevaux, quoi. Un, accueillir les juments. Deux, commencer à faire un parc à chiens. Qu'est-ce que tu fous, là? Moi, je suis en train de... Προσπαθούν να την κατασκευάσουν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πάμε σε μια εποχή όπου μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτήσει μια αυτονομία, να μην έχει ανάγκη τα κάψιμα, έτσι. Ναι. Χτύπησε ή δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Μισό λεπτό. Άμα νούμερο 8, La Casa Encantada. Bienvenidos a mi casa. Ahora vamos a beber un poquito y si os parece haremos un recorrido para ver las esculturas de Muy bien, qué bien, sí. ¡Ay, qué bien! A ver si te gusta el molino. ¡Ay, sí! Yes. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, this is mine! ¡Mine! Me encanta. ¿Has visto la de arriba? La de arriba. ¡Oh, madre de setas! ¡Hosti, tú, quin aparell! Carlos, si quieres, open the door. Vale, ok. ¡Yupu! Aquí tenéis el final de toda la escultura. ¡Ostras! Y hay que hacerse un selfie. Cuidado, vull dir, cuidado. Això és el capellà que hem vist de fora. Ai, verdad? Ai, que bonito. És verdad. Ja basta. El ser humano es débil. El cartellet. Ja tenim el cartellet. Cae como mosca fácilmente en pequeños vicios. ¿Cómo califica usted esto? Que están por todas partes. Amenazantes. ¿Lo pruebas? ¿Te gusta?
y repites. La República no existe. ¿Serán las reacciones químicas? ¿Será la oxitocina? ¿La dopamina? Alguna manía hay que tener. Bé, veig que queda inaugurada la nova temporada Cartellet Ciutadans 2019. Ja és aquí el número 7, menyspreant Juan y Medio. Me levanto, hago la comida, arreglo la casa, compro y se acabó. Y se acabó. Ya por la tarde voy un poquito en casa de mi hija y ya está. Que es la que tengo más cerca, porque los otros están más lejos. ¿No te han dicho que te vayas con ellos alguna vez? Sí, yo me he ido con mi hijo. Pero tú dices que no quieres meterte en la vida no, de... No, no. Yo prefiero, ya cuando me puse mejor, prefiero estar en mi casa, porque si lloro, no me ven. ¿Qué te parece, Miguel? Y si estoy triste... Pero un momentito. Sigue tú, Miguel. Ya ves. Ya te has sentado ahí enfrente. Madre mía. Oh, oh, la gracia que tiene. Sigue, sigue, sigue tú. Cuenta que todos los días son iguales. Exactamente. Me levanto, hago mi comida, arreglo la casa. Es el programa más punky que se puede ver en la televisión. Decidme otro. Ahora somos todos muy feministas. Que puede venir Simone de Beauvoir a decirme que no me arregla antes de una cita, que sin raya del ojo no me catas el matojo. Me parece precioso. Con Viagra y con dinero, mojo pluma en el tintero. ¡No me emociono! Si quieres estar ligero y mantenerte en la línea, comed queso y jamón york y sopas de manzanilla. El mejor, el mejor. Si una manzana cabe en un melón, tu cariño en mi corazón. ¡Artista! Carmen Machi, por ti gritaría como un mariachi. ¡Yeah! Deja de beber, que te estás sentando mal. Mi vida sin ti es un ocaso. Vivir sin ti, paso. Precioso. Con estas sandías y con estos buenos melones... ¡Ay, pasamos estos sofocones! Su arte es bastante especial. Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Me emociono. Piropos de distintos estilos. Miguel. Cariño, por ti, Mejiño. Es bonito, ¿eh? Sí. Es bonito, bonito. Todos llevamos un poeta dentro. En sisè lloc, la col·leccionista de pèls. Mis aficiones son montar puzzles, tengo un gato, colecciono pelos de gato, me sí. pongo a cantar cuando quiero, en casa, sola... ¿Coleccionas qué? Pelos de gato. Y lo ha dicho así como, sí. ¿sabes? Con total normalidad. Vengo de Chile, colecciono pelos de gato... Pero vamos a ver, Erika, perdóname que te lo pregunte así, pero ¿qué asquerosidad es esa? Mi gato pelecha mucho, es decir, va sí. renovando mucho su pelo. Entonces, cada cierto tiempo pues me voy encontrando alguna que no ha ido a la basura y más por temporada, ¿vale? O sea, una temporada, un pelo del año pasado, un pelo sí. de este año. No, millo, mol millo. Si lo tienes ahí archivado, ¿eh? En una cajita, mira, este de la pata derecha, este de la... ¿no? No. Sobre todo con los bigotes. Cuando cambia los bigotes, los guardo. No vaya, no me supe que rea. Para empezar, te diré que tú, ¿qué haces aquí sentado, saliendo por televisión, si dices que no quieres ser objeto de que te mire nadie? No, no, primero. Estoy hablando de la exhibición de la vida Exacto. pública. Tú eres un torero, ¿no? ¿Has dicho que eras un torero? Sí, sí, claro. Torero. De Rubén Amón es periodista. Oye, por cierto, Marta, ¿tú cómo diferencias a los chunguitos? Bueno, porque hay uno que es el guapo y otro que es el feo. ¡Hala! ¡Hala! Me he quedado planchado. A las 10:40 en la 1. ¿Quién me da la señal, tú? Tete, espabila. Hablando de pie, yo es que me he puesto las gafas aquí porque, como veo, ¿Eh? Veo que tiene roncero y un bujero en los calcetines. Por favor, por favor. Venga, vale, déjame. No, no, no. ¿Qué le pasó a Tete? Hay un bujero en los calcetines. No, vale, había varios furats. Ana, ¿cuántos discos vendiste el año pasado? Menos que Cepeda. Oh. ¿No puedes vender menos que cero? ¡Gas! ¡Gas! ¿Qué tal, Lorenzo? Hola. ¿De dónde vienes Buenas. Y qué haces con tu vida? Pues vengo de ahí atrás. Mira, si vos fes gracioso, fes la carrera de payaso. Yo jamás voy a dejarme presionar por las redes sociales. Claro. Al final, el universo de las redes sociales, que es un universo muy reducido, de borrachuzos a las 3 de la madrugada... ¡Oye! Llevamos unas 15 y nos quedan por lo menos 20 más para hacer el plato, ¿eh? Chicos, es que esto está que tiene más pelo que mis ingles, macho. Tengo 28 años, pero vivo con mis padres.
porque somos una familia muy cercana. Sí. Tenemos, lo compartimos todo. Por ejemplo, compartimos las toallas. Primero mi padre se ducha, se seca los huevos y luego yo me limpio la cara con ella. Bueno, venga, hasta luego. I després, una estrena terrorífica. A favor del equipo blanco. Sube, como ven ahí, el portero. Alguno está pensando, última jugada, seguro que mete el gol. Cuidado. Se bota al córner, va al primer palo, no llega el portero. Ojo que hay que volver, ¿eh? Hay que volver como una moto. Ya puedo correr. Como una moto, no. Con la moto. Se sube en una moto. Son unos cachondos. Y cuando llega a la portería, se pone a defender tan Pancho. Todas las mentes no son iguales. Toma. Toma, liada. Sí. Seguro. Lopetegui. Lopetegui. Sí, 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 sí. Lopetegui, Lopetegui. 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 A mí me da pena el chico. Lopetegui, 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 grande Lopetegui. Lopetegui, 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 grande Lopetegui. Partit de tercera divisió entre l'Eivissa i el Formentera. Ahir a Camp Misses, un xut del conjunt local se'n va fora i entra en acció una quadra de pilotes. Se s'ha tirat. L'infant cau a terra fingint una agressió i acte seguit s'aixeca com si no res i amb un bon somriure a la cara. Campeonato del mundo de snooker. I el rival al fondo se tumba en la silla, se acomoda i se echa una siesta. Figura, crack, campeón. I després de la siestecita sale como si tal cosa, sin despeinarse, y empieza a clavarla una detrás de otra. Pa, pa, pa. Profesional, muy, muy profesional. En el número 5, la pilota enverinada. No sé, algo que pasará. Sí, hay gente que se aburre. Arriba a Barcelona el fenomen Guardian Angels, les patrulles ciutadanes nascudes fa 40 anys al Bronx. Distingir-los no és difícil. Llueixen una boina vermella i una samarreta blanca senzilla en què s'hi llegeix, en anglès, Guardian Angels. Sense anar més lluny, ahir van moure's pel Raval i la línia 1 amb l'objectiu de familiaritzar-se amb els barris i donar-se a conèixer. En quarta posició, un final inesperat. Gracias a ustedes por todo. Me río mucho y saben mucho. Y Cristóbal, y un saludo muy grande. ¿Te habrá comprado la camiseta de Chicharito, no? Mala, el Charito no. ¿Eh? Ah, ¿no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no. Es buena persona el Chicharo. Ya tengo una camisa de él de Leverkusen, pero la del Sevilla tiene que ser de alguien grande, ¿no? ¿Ah? Amigo, oh, se banega, tiene que ser. Cuidado, ¿la quieren ver o no? Cuidado. Es que es un Nava. Mira, mira. Surprise. Hola, sabía. Ole, ole, ole. Dile ahí a las cosas a los muchachos. Dile a las cosas a los muchachos. Ole. Muy bien, ¿eh? Anda, que no. Ole tú. Menudo homenaje. Sí, qué sorpresa le has dado, ¿eh? Impresionante. Anda, que no. Sí, no lo sabía, ¿no? Lo había visto antes. Si la reparte, si la reparte. La vio en la foto cuando vino aquí a la foto. ¡Comor! Has quedado retratado. The best FIFA men's player of the year. Pepe Colubi.
quiero dedicar este premio por mi parte a una persona valiente, una persona que no le tema nada y una persona muy emprendedora. Quiero dedicárselo a la mujer que hoy se atreva a f***arme. Gracias. Número 3, l'Instagram el carrega el diable. Uri, des d'on ens truques? Des de Vilanova de Sau. Mare de Déu, però allà hi viu algú? La teva història és una història d'amor amb una senyora de 50 anys. Parece que la cosa promete, no? Vam fer una conta falsa i vam obrir a la mare d'un dels nostres amics per Instagram. Soltera, mala soltera? Era mare soltera. Oh, yeah, baby! Yeah. Segueix, Uri, ens està agradant. I sorprenentment va funcionar. La dona ens va començar a enviar missatges i una mica més picants. Oh, missatges picants? Missatges picants amb la mare d'aquesta persona. Però la veu xinxar. Amb la mare del nostre amic. La veu provocar. Ella es pensava que era un senyor gran, el senyor, la persona ella del perfil, entenc. Ella es pensava que era un senyor madurito. Un daddy. No. Papi, ja tu sabes, estamos. Ells es pensen que va ser cosa d'un dia, però no saben que jo a vegades continuo perdent amb mi. Oh, home! No. I ara què, i ara què? Ara bueno, doncs cada cop m'envia més fotos i missatges i... T'envia nudes, Uri? Nudes no, però algunes fotos bastant provocatives, sí. Es un criminal malo! No et sento! Dies de fúria! Estem en ple seguici de la Mercè, on tota mena de personatges curiosos i divertits, com per exemple els gegants, els capgrossos i els encara més divertits polítics del consistori, fan una mena de rua de carnaval, però en plan avorrit. Guapos! Guapos! Hola, Artadi! Hola! Ernest, rigui una mica! Ernest, que està molt sèrio! La veritat que si els coneixes són tots molt macos, eh? Vostè té alguna katana a casa? No. Vostè sí que té katana? Jo sí, jo de petit ja al col·legi ja portava una de katana. O lo normal, lo que tens a casa. Vostè té llicència de katana? No. Vaig anar-hi, però hi ha molta cua. Estoy buscando Ada Colau y no está. Me han dicho que no está. Entonces, sí que sabes dónde está Ada Colau, sí? Com que t'assembles bastant a Ada Colau una mica, em podries fer el favor, tu, ara, dir que ets Ada Colau? Tot molt normal. Estem aquí amb Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Com pensa solucionar el tema dels narcopisos al barri del Raval? No, que està rient? Ada Colau se'n riu del drama, dels narcopisos. I escolta, i l'Ada Colau on és? Està a Nova York. I per què no està aquí? Està en una conferència del clima. Tu no hi haguessis anat a Nova York. Jo no hagués anat si només ha de servir per passejar-nos. Ah, amiga. Aquí és el que hem d'estar fent. Tasca. Senyor Albert Batlle, Barcelona fa pudor de marihuana, no li sembla? No l'ha notat, de veritat, la pudor de marihuana que fa Barcelona? N'ha fumat alguna vegada, marihuana, vostè? Disfruta de la festa, corre, que la disfrutarem vale. Tots. Vostè de quin partit és? Jo soc de Barcelona pel canvi. Del partit de Manuel Valls. Va anar al casament de Manuel Valls? No, no he anat al casament del Manuel Valls. Què m'he dit, eh? Eva, no et van convidar. Exclusiva! Digues la veritat. Primer li donaré això. Són les claus del meu Opel Corsa de 1998. Ja se'l pot quedar vostè perquè ja no puc circular per la ciutat. Una altra cosa, això són les claus de casa meva. Ha pujat el lloguer un 60% i he hagut de marxar. I també tinc les claus de la bicicleta, que me l'han robat. Tampoc les necessito. Em sap molt de greu. Li he portat un regal per solucionar a vostè a nivell individual el tema de la inseguretat. Tingui una navalla, una mica rovellada, com el PP a Catalunya. Una mica xungo, això, eh? Mira, fem un simulacro de traco. Vostè és un animal, senyor Bou. Escolti'm, l'altre dia em va dir que vostè estava convençut que la independència vostè la veuria. Sí, perquè vostè va xifrar en 7 anys la meva expectativa de vida. 7 anys? A molt estirar? Ja veurem perquè la medicina avança. Jo no penso plegar ni rendir-me fins que la vegi. Estem a la plaça Sant Jaume, en unes colles castelleres. Bueno, ara no n'hi ha cap, però fa un moment estaven fent castells davant de l'Ajuntament de Barcelona. Hòstia, tu em sones, tio. Es fiesta y espera con unas conexiones en directo para soltar el clásico prensa española manipuladora. Van començar el directe i van avisar a la gent que volien soroll. Què us van dir? Chicos, que empieza el directo ruido. Com si fóssiu monos de fira. I tu què vas fer? Sí. El mono de fira. Clar. Reproduïm una mica aquell moment, ¿vale? Hola, soy un reportero de La Sexta, un poco sensacionalista. Y, a ver, por favor, chicos, un poco de ruido. Un poco de ruido. ¡Española! ¡Manipuladora! ¡Prensa española! ¡Manipuladora! Batman celebra avui 80 anys i per commemorar l'aniversari del superheroi projectaran el Bat Senyal a Barcelona. Víctor Prats.
Aquesta imatge és la crida d'auxili quan la policia no pot controlar la delinqüència i els desordres de la ciutat i criden a Batman perquè els ajudi. Soy la noche, soy Batman. Com una cabra. La tia està, però com una autèntica cabra. En segona posició, anècdotes d'estiu. Estaba en un país donde no me había conocido casi nadie. Y en el hotel para volver que hacíamos la última noche para volver ya a Barcelona, ahí sí que había españoles. Y de repente voy por el hotel y sale una chica y me dice: "Por favor, por favor. Tú eres el de 8 apellidos catalanes. Y hemos visto esa película 10 veces", digo. Y yo digo: "Pues habéis visto 80 apellidos, ¿no?" No entendió la broma. Oiga, ¿y qué? Nos gustas muchísimo, muchísimo. ¿Podemos hacer una foto contigo? Yo, por supuesto, claro que sí. ¡Claro que sí! Hacemos la foto, me voy para el ascensor para subir a mi habitación. Vuelve a salir ella de la habitación en donde estaba. Sale y dice: "Un momento, un momento, la voy a mandar con el móvil en la mano. La voy a mandar a mi familia. ¿Cómo te llamas?" Se le queda uno el culo para plantar melones. Y yo, ahí fui rápido desde la puerta y dijo: "Flippy". ¿Sabes cuando a veces las cosas se alinean? ¿Coincidencias? Desde que hemos llegado, ha habido cada vez más. ¡Pero las ganas! Y más. ¿Querían actuar? Siento como si tuviéramos una nube negra. Si os parece, dejamos aquí la... justo encima de nosotros. ¿Qué sois? Son exactamente como nosotros. Piensan como nosotros. Saben dónde estamos. No pararán hasta matarnos. O hasta que los matemos. Estic una mica cagat. Pero, ostras, ¿verdad? Ese no vale. La tienes atada y bien atada, la ensalada, ¿eh? Juan, nunca he visto a nadie con un nivel tan bajo como el tuyo. Ni lo verás. L'hort a la taula és una dita, ¿eh? O sigui, s'ha de treballar. Entre mig hi ha alguns passos que t'has saltat, ¿eh? No saben cuinar, no, la majoria. Potser està bé que passin aquestes coses per recordar que s'ha de desinfectar molt bé la verdura, l'enciam, perquè, escolta, jo he anat a algun lloc que dius: "Això què és? Un pèl o què és això?" Aquest dimecres, Ruth Jiménez a l'APM. I per fi, amb el número 1, el millor dels millors, el joc de les sigles. VHS, ¿sabéis lo que es? VHS. Que a lo mejor no es de vuestra época. Wow. VHS. ¿Qué dice hippie colgado? WC, del váter. Water. Nembe. ¿Sí? Water clean o algo así. No. Casi. Si subiera una D sería más fácil. Voluntad de cagar. Se abre el telón y aparece un cadáver, un charco de sangre y un charco de mierda suelta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Un asesino anda suelto. Tiempo. Se abre el telón y aparece el coche fantástico y un váter. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? A saber. No lo sé. ¿No lo sabes? Te lo digo. ¡Cágate, Kit! ¿Me ha cogido? Hay un anuncio de trabajo para leñadores. Y entonces sí. Valle, un leñador vasco. Y le dice el empresario, dice: "Bueno, ¿y usted qué experiencia tiene?" Dice: "Pues de leñador." Dice: "Pues yo he trabajado muchos años en el Sáhara." Y dice el empresario: "Pues allí no hay árboles." Y dice: "Ahora." Ya, claro. ¿Qué problema le supuso a usted vivir tanto tiempo encima del cuartel de bomberos? A mí ninguno. ¡Para no! Y de esta noche he soñado que mi pene habla. Caramba, no me diga. Sí, tío. Tiene voz de pito. ¿Sabes por qué el tomate no toma café? ¿Por qué? Porque toma té. ¿Cuál es el deporte favorito de la naranja? El deporte favorito de la naranja, el sumo. Oye, ¿qué hago?
me suicido. Dice, ¿quién es? Dice, soy Thor. ¿Qué vienes a buscar? A Tyr. No se exciten, si aún no, hay más. No. Rápido, necesitamos sangre. Yo soy cero positivo, pues muy mal, aquí se viene a animar. Oh, no te gira. Ay, bueno, no pasa nada. Si tiene 25 vacas, 30 ovejas y 40 cabras, no tiene la vida resuelta, pero puedes decir que ya tienes mucho ganado. ¡Hasta aquí! ¡Hasta un tope ya! Tú eres el de 8 apellidos catalanes y hemos visto esa película 10 veces. Pues habéis visto 80 apellidos, ¿no?